La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace 2 meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los hay, ¿proseguirá el ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del ministerio, los días de Harran están contados. Lo de iluminar el edificio no ha salido como planeamos. El ministerio lo ha destruido sin más. Por otro lado, Jade quiere que volvamos a trabajar juntos. Estoy con un niño pequeño. Necesitamos ayuda. Me han mordido. Me estoy transformando. Por favor. Estamos en un bloque de apartamentos frente a la obra abandonada del distrito Esquina. Se lo suplico. Ayuden a mi hijo. Dios mío. ¡Jade! ¡Jade! Troy, soy Crane. Ray se ha llevado a Jade. La tiene en alguna especie de museo. ¿Sabes algo sobre ese lugar? ¿El museo? Oh, sí. Sí, Ray lo usa como cuartel general. Crane, no puedes ir allí. Se construyó como una fortaleza. Te meterías de cabeza en una trampa mortal. Demasiado poco sutil para ser una trampa. Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos. No
sé, pero... Tarik, tal vez, es el conservador del museo. Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza. Bien, hablaré con él. Mira, hay un edificio con un jardín en la azotea. Tarik estará allí. Buena suerte, Crane. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás.
Joder. Thank you.
¡Es uno de los corredores de Brecken! ¡No llegaremos a final!
ti, amigo. Tú eres el nuevo corredor. Soy Bagram. Aunque no lo parezca, puedo llenarte los bolsillos con dinero del bueno. Mi explorador localiza a los depredadores y el corredor ondea una bandera roja hacia ellos. Luego te siguen hasta que los pierdas o hasta que se traguen tu cabeza. Cualquiera de los dos resultados me dan igual. ¿Cuánto? Como acabas de empezar, tu recompensa sería poca. Pero la cantidad va aumentando conforme vayas consiguiendo victorias. Tariq, ¿qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida. Tranquilo, me envía Troy. ¿Troy? Gracias a Dios. Estoy de nervios desde que encontré a este crío. No tiene a nadie, pero a mí no se me dan muy bien los niños. No he venido por eso. Pero Troy me prometió que enviaría a alguien. Necesito entrar en el museo. ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme. Me prometió... Tranquilo, Tariq. Tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema. Rice controla el museo. Te mataría en cuanto te viera. Entonces no puedo dejar que me vea. Veamos, Troy dijo que tú solías ser el conservador y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú. ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No. Qué pena. Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald, pero hay que bucear para alcanzarla. Probablemente te ahogues. Probablemente no suena muy categórico. Así que lo intentaré. Espera, ¿qué pasa con el niño? Necesito ayuda. Todavía tengo que hablarte sobre este niño. Todavía tengo que hablarte sobre este niño. Espera, ¿qué pasa con el niño? Necesito ayuda. Espera, ¿qué pasa con el niño? Necesito ayuda. Todavía tengo que hablarte sobre este niño.
Espera, ¿qué pasa con el niño? Necesito ayuda. Por favor, ¿me ayudas con este niño? Por favor, ¿me ayudas con este niño? Por favor, ¿me ayudas con este niño? Espera, ¿qué pasa con el niño? Necesito ayuda. Espera, ¿qué pasa con el niño? Necesito ayuda. Todavía tengo que hablarte sobre este niño. Todavía tengo que hablarte sobre este niño. ¿Dónde lo encontraste? Apareció de la nada. Apenas habla y cuando lo hace, dice cosas muy extrañas. Habla sobre todo de alguien llamado Mike. Lo único que llevaba encima era esta grabadora. Pero ese tal Mike podría ser su hermano. El chico dice que lo tuvo que dejar atrás. Me pidió que fuese por él, pero no creo que vaya a poder hacerlo. Es demasiado peligroso como para que venga conmigo, pero no quiero dejarlo aquí solo. ¿Sabes dónde vivía? En la calle Dolma, unidad 11-2. De acuerdo, iré a echar un vistazo. Llévate la grabadora. Puede que te ayude a comprender lo que ha pasado allí. Thank you.
¡Coged a ese cabrón! Así. ¡Venga! ¡Baja! ¡Vamos al lío!
Crane. Soy Mort Norris. Trabajaba en el ayuntamiento antes del brote, en el Departamento de Modernización y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica. Un buenísimo puesto, en serio. Últimamente lo echo de menos más que a mis hijos. Pues sí. Bueno, ¿quería preguntarme algo? Sí. Es que resulta que debía devolver el agua al barrio. Pero esos puñeteros no muertos no me dejan y eso me está matando. ¿Cree que podría hacerlo por mí? Por favor. Sería un gran gesto cívico alabado por decenas de personas. Puede que incluso docenas. ¿Y qué tendría que hacer? Simplemente redireccionar el flujo del agua. Eso es todo. Nos sería de gran ayuda. Y volvería a poner en marcha nuestra preciosa fuente. Ya, ya. ¿Y qué quiere que haga entonces? Muy bien. Fantástico. Solo tiene que ir a 3 estaciones de bombeo y accionar las válvulas. Mire, le mostraré dónde están. ¿Trato hecho? Parece bastante cómoda.
eres tú? ¿Liado sobreviviendo?
¡Quiero oírte gritar! Troy sabía exactamente cuál era el museo del que hablaba Rice. Se construyó originariamente como fortaleza y ahora es el puesto más grande de Rice en el sector cero. Tengo que entrar en él antes de que le hagan daño a Jade, o la maten, o algo peor. ¡Oye, tú! Echemos un vistazo. ¡Ay, cabrón! ¡Alguien ha matado al guardia!
Llevemos a Harran de ¿Qué está pasando ahí arriba? ¿Qué? ¡Ya te... ¡Oye, tú! Thank you.
Troy sabía exactamente cuál era el museo del que hablaba Rice. Se construyó originariamente como fortaleza y ahora es el puesto más grande de... ¡Tráiganme su cabeza! Yeah.
Troy sabía exactamente cuál era el museo del que hablaba Rice. Se construyó originariamente como fortaleza y ahora es el puesto más grande de Rice en el sector cero. Tengo que entrar en él antes de que le hagan daño a Jade, o la maten, o algo peor. Thank you.
¡Ahora no! Estoy dentro. Esa era la parte más sencilla. Te das cuenta, ¿no? De animadora no te sostendrás, Troy. No es mi trabajo, pero buena suerte. Volvemos a encontrarnos. La última vez te llevaste algo mío. Ahora es mi turno. Rice, es tarde para negociar. Me iré con Jade o con la única mano que tienes. ¡Tú eliges! No puedes exigir verla sin más, Crane. Primero tendrás que esforzarte un poco. ¡Ataca! ¡Go, go, go! ¡Granada, va! ¡Vamos, chicos! ¡Estás muerto!
rápido? ¡Métetela por el culo! ¡Toma, regalito! ¡Ya te tengo, cabrón! ¿Eso es todo? ¡Podría tirarme así todo el santo día! ¡Déjenmelo a mí! Oye, aquí estoy. ¡Vamos, vamos!
¡Ya te tengo! Pobre Jade. Está tan solo sin ti. Te está esperando. Ven por ella. Thank you.
¡Jade! ¡Oh, por Dios! ¿Qué te han hecho? Estoy... bien, Crane. Tahir me golpeó en la cabeza antes de traerme aquí. Dame solo... un minuto. Me recuperaré enseguida. No puedes permitirte ese lujo, Escorpión. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que han hablado. ¿Cómo cree que la ha encontrado, señora Ademar? ¿O al bueno del Dr. Camden? ¿Cómo creen que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere, el Sai hará lo que le ordene. Lo que los convierte en... prescindibles, Tahir. Sí. No recuerdo mal, Crane. Te ofendiste porque te llamé mono de feria. Pero mírate ahora, bailando para nuestro... Eras lo bastante fuerte como para haber venido conmigo, pero no tenías carácter. Piensa en esto como un ejercicio para fortalecer el carácter. ¡Vamos, larguémonos de aquí! Jade, ¿estás herida? No te han mordido, ¿no? Estoy bien, estoy bien. Dame solo un segundo. La pequeña Jade está lejos de estar bien, Crane. Le mordieron e infectaron hace horas. Qué noble por su parte ocultarlo. Me mordieron en la pierna. No tenías que enterarte. De nuevo te ves obligado a tomar una decisión, Crane. Tu querida Escorpión está a punto de transformarse, al igual que tú. ¿Quién recibirá la anticina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti. Jade, toma, coge esto. ¡No! Toma. Aún me queda un poco en el cuerpo. Tú la necesitas más que yo. Crane, quiero que me prometas una cosa. Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo. ¿Qué? No, yo... ¡Prométemelo! Jade... Jade, ¿dónde estás? ¡Jade! Tienes que escucharme, Crane. Crane, ¿me escuchas? Jade, ¿dónde estás? ¡Jade! ¿Pero qué?
sé que querías salvarme. No todo el mundo habría ofrecido esa ampolleta como tú lo hiciste. Pero ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde para mí. Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir. Quería matarte. Pero me di cuenta de que era la hora de Amir. Le tocaba irse. ¡Zombie! ¡Corre! ¡No siento las piernas! ¡Por Dios! Es finita, Crane. No puedes negarlo. Es inútil. Venimos a este mundo para morir, y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. ¡No! ¡Otra vez no! Si no recuerdas... Porque te llamé mono de feria. Pero mírate ahora, bailando para nuestro regocijo. Eras lo bastante fuerte como para haber venido conmigo, pero te faltaba lo único carácter. Que podemos hacer es vivir. Piensa en esto como un ejercicio para fortalecer el carácter. La vida de Amir merecía la pena. Y ya no está. La vida de Rahim merecía la pena. Y ya no está. Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Harran, entonces es lo que quiero. Y trabajé. Me convertí en una campeona. Me convertí en la escorpión. Dejé mi huella en el mundo. Ha llegado mi hora, Crane. No puedes salvarme. Tienes que dejar que te salve. Déjame salvarte. No, por Dios, no, no me olvides. No, Dios mío, Jade, ¿en qué estaba? Perdona, yo no. Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle. Pero nunca olvides lo que me prometiste. Y al final, tampoco has tomado la decisión esta vez. Decepcionante, Crane.
Tú y tú. Entren y acaben con ellos. Solo las muestras de tejido y el otro paquete. A la chingada, Crane. Vaya, estás jodido de verdad, ¿no? Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera. Y... vamos, mátame. No debería. Tendría que dejarte aquí para que sufrieras. Es lo que te mereces. Sí. ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre. Troy, soy Crane. ¿Crane? ¿Sigues vivo? Troy, Jade. Ha muerto. Oh, no. Lo siento mucho, Crane, de verdad. ¿Qué ha pasado? Me volvió a salvar la vida. Murió salvándome. Crane, aún tienes que parar lo del ministerio. Por eso se sacrificó Jade. Para que pudieras hacerlo. ¿Estás Abby ahí? ¿Y ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo. Tengo que darte el amplificador que usó Abby para superar las interferencias. Te esperaré en la zona segura, a medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador. Entendido, Troy. Voy de camino.
tanto Jade como yo nos habíamos infectado. Y Rais nos puso a pelear por Anticina y ella dejó que me la quedara. Sacrificó su vida. Doctor Camden, aquí Crane, ¿me recibe? Crane, ¿cómo va la cosa? ¿Ha encontrado a Jade? Sí, bueno, la he encontrado. He recuperado muestras de tejidos, se las llevaré. Pero antes, tengo que hacer algo urgente. De acuerdo, Crane, pero recuerde que el tiempo es oro. Lo sé, doctor, pero voy a ganar tiempo. Hasta luego. Hijo de puta.
estás cabreando! Te voy a arrancar las putas tripas. Yeah!
Mis precios son más que justos. Sí, todo sigue a la venta, pero no haga ruido, ¿eh? No encontrarás nada mejor en ninguna parte.
cuesta decidirse, ¿eh? Hola, Crane. Me alegro de volver a verte. Y yo de verte también, Michael. No te metas en líos. Estate tranquilo. Thank you.
alguien? Soy Nabut. Estoy con un niño pequeño. Necesitamos ayuda. Me han mordido. Estoy transformando. Por favor. Estamos en un bloque de apartamentos frente a la obra abandonada del distrito Esquina. Se lo suplico, ayuden a mi hijo. Oh.
Thank you.
Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que instalar el amplificador lo más alto que puedas. Así tendremos más posibilidades de superar las interferencias. Deja que adivine. Tengo que llegar hasta aquella antena gigante al límite de la ciudad. La forma más rápida es usando la red de alcantarillado. Xavi te guiará por radio. Así que contacta con él cuando llegues al otro lado. Y Crane, cuando instales el amplificador, fija la frecuencia correcta en tu radio y te oirá el mundo entero. Eso espero. Nos vemos, Troy.